quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, no, tu presencia cueste, vale mucho más. Tu presencia solo quiero estar vale contigo una y otra y otra. No importa y lo otra que vez. Cueste, no importa todo importa lo que cueste, lo que cueste. Tu presencia vale mucho más. Gracias te damos, Señor.
Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre. Por tu gracia, tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad, tu amor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre. Porque tú eres un Dios grande y poderoso y tú reinas en este lugar. Yo quiero orar por usted en esta mañana. Por tu casa, por tu familia y por cualquiera que sea tu situación en esta mañana, creyendo que nuestro Dios puede traer todo a la vida, porque Él hace nueva todas las cosas, hace nueva todas las cosas. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque podemos nos reunir en este lugar, Señor, para adorarte y exaltarte. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y porque tú eres con nosotros, Señor, en esta mañana. Señor, gracias por el privilegio, la oportunidad que tendremos de reunirnos en este lugar como familias de muchos diferentes lugares y naciones, Padre, para postrarnos delante de ti, para declarar que no hay otro Dios como tú, que tú reinas, que tú tienes el control de todas las cosas. Y a ti, Señor, rendimos toda nuestra alabanza en esta mañana. Señor, recibe, 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 recibe en esta mañana, Padre. Todo es para ti. Todo es para el honor y para la gloria de tu santo y poderoso nombre, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea el poder. Padre, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias por cada persona en este lugar, cada familia aquí representada, los que nos miran en línea, a donde quiera que estén en esta mañana, Padre. Te damos gloria y te pedimos en este momento, Señor, por cada hombre, cada mujer en este lugar, Señor, que tu paz, que tu bendición sea sobre ellos. Señor, el milagro, Señor, que solo tú puedes en esta mañana realizar en nuestras vidas, Señor. Confiamos en ti, clamamos en ti y declaramos que todo es por ti, Padre. Señor, cualquiera que sea la situación, escuche la oración y el clamor de tus hijos en esta mañana, Padre. Sea esta, Señor, la familia, el matrimonio, los hijos, el futuro. Señor, confiamos en ti, esperamos en ti y declaramos, Señor, que todo está bajo el control de tu poder, de tu mano poderosa. Señor, bendice a cada familia en esta mañana, Señor. De la misma forma, Señor, toca el corazón, Padre, de este hombre. Llénalo, Señor, con tu poder, con autoridad, para que él pueda, Señor, guiar a su casa, liderar a su casa, Padre, en estos tiempos que estamos viviendo, Jesús. Que estos varones que aquí están, Señor, sean hombres de autoridad, hombres de valor, hombres, Jesús, que bendicen a sus familias, a su matrimonio, a sus historias y glorifiquen a tu santo nombre. Padre, yo te pido, Señor, por cada mujer en este lugar, Señor, cada esposa, que tú las bendigas, Señor, llenándoles, Señor, de sabiduría, de paz, del poder del Espíritu Santo. Señor, que sean mujeres, Padre, que vengan a bendecir sus hogares, sus matrimonios, su familia, con la autoridad, con el poder, con la sabiduría del Espíritu Santo sobre sus vidas. Señor, los jóvenes, los niños que aquí están, Señor. Señor, clamamos en esta mañana, Señor, como familia, Padre, que tú los vengas, Señor, a bendecir, Señor.
que tú los dejas, Señor, guardar, Señor, en estos momentos, Señor, a donde nuestras escuelas, nuestras universidades están bajo el ataque de Satanás, con maestros, Señor, que no tienen nada que ver contigo, Dios. Que nuestros jóvenes sean, Señor, la diferencia en este tiempo, en esta ciudad, en este país. Levanta, Señor, en este lugar, Señor, jóvenes llenos del Espíritu Santo, con hombre, con hambre, con sed de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, despierta, Señor, en nosotros una iglesia viva, una iglesia, Señor, con poder y con autoridad. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, personas que están a pasar por la enfermedad, cualquiera que sea, Señor, ni siquiera necesitamos nombrarlas, porque tú sabes de todas las cosas. Pero lo que nosotros sabemos, lo que la enfermedad necesita saber, es que nuestro Dios puede obrar de una manera poderosa en esta mañana. Señor, toca cada vida en este lugar, Señor. Las familias aquí representadas, si hay alguien, oh Dios, en la familia que está enfermo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, toca a este hermano, a esta hermana, Señor, y glorifica tu nombre en nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Iglesia, alza tus manos en este momento. Vamos a orar por esta nación. Vamos a orar en esta mañana por Israel, como nos dice la palabra del Señor. Padre, en esta mañana, Dios, bendecimos a los Estados Unidos, Señor. Iglesia, alza tu voz. Alza tu voz en esta mañana. La palabra del Señor nos dice orar por la paz en la ciudad donde tú vives, para que haya paz en tu hogar. Señor, en esta mañana, Señor, clamamos por América, Dios. Señor, estamos en esta nación, Señor, para hacernos de bendición a esta nación, Padre. Señor, aquí hay muchas personas, Señor, de lugares diferentes, Señor, pero con dones, con habilidades, Señor, pero más que todo, Señor, con el Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. Señor, nosotros estamos aquí, Señor, para bendecir a esta tierra, Señor, para traer Jesús a este lugar, Señor, por medio de nuestra oración, por medio de nuestras vidas, Señor, un mover de Dios, un avivamiento, Padre, sobre esta nación, Padre. Señor, úsanos para tu gloria, Padre. Pero clamamos, Señor, misericordia por el estado de California, por los Estados Unidos, por nuestros gobernantes, Padre, en esta mañana, Señor. Señor, que el poder del Espíritu Santo una vez más fluya sobre esta nación, Padre. Por medio de nosotros, la iglesia poderosa de Jesucristo, Señor. Que vengamos a impactar a esta tierra, Señor, para que tu nombre sea glorificado. De la misma forma, Jesús, bajo la palabra del Señor que nos dice, clamad por la paz en Jerusalén, Padre. Señor, bendecimos a esta tierra, Señor, que es un reloj profético sobre este mundo. Señor, clamamos por la paz sobre Israel, sobre Jerusalén. Paz, Señor, sobre aquella región, Dios. Las personas, Señor, que están siendo impactadas, Señor, por esa guerra de todos los lados, Señor. Clamamos, Dios, que en medio a todo eso haya salvación, libertad, que haya sanidad, que haya el milagro de Dios, Padre, moviéndose sobre la vida de los hombres en esta humanidad. La Biblia nos dice que el deseo de Dios es que todos sean salvos. Por eso, Señor, clamamos por salvación. Clamamos, Señor, por restauración a las vidas, Señor,
de los que están en esta región, Padre. Clamamos, Señor, por la paz de Jerusalén. Señor, bendecimos, Señor, a aquella nación, como dice tu palabra, Señor. Y bendice a tu pueblo en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén, y amén. Gloria a nuestro Dios. Amén, hermanos. Antes de tomar su lugar, salga de su lugar. Before you take your seat, dale un saludo a 4,850 personas en esta mañana. Give them a hug, un abrazo, una buena sonrisa. Días, ¿cómo estamos, Destino? Amén. Good morning. How are you, Destino? Animados hoy. Alegres. Are you happy, joyful this morning? ¿Dónde está la familia, por favor? ¿Dónde está la familia? Where's the family? Quisiera que todos vengan aquí, por favor, pasaran aquí adelante. I'm going to ask everyone to please come forward. Amen. Amen. Mira qué hermosos. Look how beautiful. Mira, un aplauso. Let's give him a hand. A Carlos. To Carlos. Y Gina Resendiz. Resendiz. Y toda su familia aquí o parte de la familia. Part of the family. Parte, porque es grande. Because it's very big. Y hoy están a celebrar 50 años de casados. Today they are celebrating their 50-year anniversary. 50 años de casado, qué tremendo. 50-year anniversary. Qué tremendo. Una vez más, un fuerte aplauso. Let's give them a hand one more time. Que Dios los bendiga. May God bless you. 50 años no es para todos. 50 years is not for everyone. Pero es para todos los que desean, but los for que those aman, of you that desire los que son and love, fieles, those of you that are faithful, y los que siguen amando, the ones that keep on loving. Yo quisiera primeramente decirles que es un privilegio para mí. I would like to tell you that it's a privilege for me. Celebrar estos 50 años. To celebrate your 50th sí, por anniversary. Favor, la familia, vengan aquí. Family, please come forward. Si hay más familiares perdidos ahí también lleguen. There's more family around. Come forward. You guys can stay. You guys come here. Jesse, how are you? Y es un privilegio poder celebrar 50 años. It's a privilege to celebrate their 50th anniversary. Y poder decir, be able to say, que en medio a este mundo el cual vivimos, that in the midst of this world that we live in, ustedes son un ejemplo. You are an example. Para nuestra comunidad. For our community. Para la próxima generación. For the next generation. Y para los que están aquí, amen. And for those of you that are here, amen. Ayer yo estaba pensando sobre algo.
I was thinking about something yesterday. Y me recordé de una frase que escuché mucho tiempo atrás. And I was reminded of a phrase that I heard a long time ago. No 50 años atrás. Not 50 years ago, but 22 años maybe atrás, 22 years ago. Y una frase muy, muy increíble. A very incredible phrase. Que dice así. It says, se gasta solo unos minutos para celebrar un matrimonio. It only takes a few minutes to celebrate a marriage. Pero se requieren. But it requires. Medio siglo. Half a century. Para alcanzar un matrimonio de oro. To reach a gold marriage. A marriage made of gold. Eso es muy increíble. This is incredible. Es necesario medio siglo, half a century, para que puedas alcanzar un matrimonio de oro. For you to reach a marriage that's made of gold. Y eso es lo que vemos aquí. That's what we see here. En esta mañana. This morning. Un matrimonio de oro. A marriage made of gold. Y celebramos hoy 50 años las bodas de oro, así se dice también. And we celebrate the golden, the golden. Bodas. The golden wedding. The golden wedding. Thank you. Dice la palabra del Señor en 1 de Corintios. 1 Corinthians. Primera de Corintios. Love is patient. El amor es paciente. Love is kind. Es bondadoso. It does not envy. El amor no es envidioso. It does not boast. Ni jactancioso. It is not proud. Ni orgulloso. It does not dishonor others. No se comporta con rudeza. It is not self-seeking. No es egoísta. It is not easy angered. No se enoja fácilmente. It keeps no record of wrongs. Y no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Love does not delight in evil. El amor no se deleita en la maldad. But rejoices with the truth. Sino que se regocija con la verdad. It always protects. El amor todo lo disculpa. Always trusts. Todo lo cree. Always hopes. Todo lo espera. Always perseveres. Y todo lo soporta. Love never fails. El amor nunca deja de ser. In 50 years. En 50 años. That is the secret for a golden marriage. Este es el secreto para un matrimonio de oro. Love. El amor. Love. Amor. 1 Corinthians. Primera de Corintios. Tells us. Nos dice. How love works. ¿Cómo funciona el amor? Love never fails. El amor nunca falla. Love never fails. Nunca falla. The celebration takes 2 minutes, 5 minutes. La celebración toma 2-5 minutos. But to be forged like golden, pero para ser formados like golden, como el oro, refined like golden, para ser refinados como el oro, it needs intense heat and pressure. Necesita un calor intenso y presión intensa. Amen. It needs heat. Necesita calor. But when it's forged. Y cuando se está forjando, se está formando, refined, se está refinando, it shines. Él brilla. It shines. Brilla. And we see this morning, y vemos en esta mañana the glow, cómo brillan and how they prosper. Y cómo prosperan. That is a golden marriage. Ese es un matrimonio de oro. I would like to ask everybody to stand up. Le voy a pedir a todos que se pongan de pie, por favor. And we want to honor you. Queremos honrarles. Mr. Carlos and Gina Resendiz. A Carlos y Gina Resendiz. Por bendecir a nuestras vidas. For blessing our lives. Con sus vidas. With your lives. And we want to honor you today. Queremos honrarles. We want to honor your family. Queremos honrar a su familia. And we want to say. Queremos decir. That looking at your life. Que mirando a su vida. In your family. Y su familia. We can say. Podemos decir God is good. Que Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. All the time. En todo tiempo. Amen. I want to ask the church to raise your hands. Voy a pedir a la iglesia que levante sus manos. And we want to pray for this beautiful family. Y queremos orar por esta hermosa familia. And for this great couple here. Y por today. Esta gran pareja.
Father God, we thank you. Padre Dios, te agradecemos. Because you are good. Porque tú eres bueno. Because you are so good. Porque eres tan bueno. That you have given Carlos. Que tú le has dado a Carlos. A beautiful and amazing wife. Una esposa hermosa y maravillosa. And you have given Gina. Tú le has dado a Gina. A handsome and great husband. Un esposo guapo y bueno. But both of them. Pero los dos de ellos, they love you first. Ellos te aman primeramente. They honor you, God, first. Te honran en primer lugar. And all that they are reaping in their lives, y ahora lo que están recogiendo en su vida, cosechando, is the blessings of God. Son las bendiciones de Dios. Father, we pray for this family. Padre, te oramos por esta familia. But we pray for Carlos and Gina. Oramos por Carlos y Gina. For their love. Por su amor. To grow stronger. Que crezca más. And stronger. Se haga más fuerte. First in you. Primeramente en ti. So that this love. Para que este amor. Can reflect. Pueda reflejar. In their marriage. En su matrimonio. Day after day. Día tras día. Father, we bless their health. Padre, bendecimos su salud. We bless their dreams. Sus sueños. We bless their plans. Sus planes. And once again, y una vez más, we honor them. Los honramos. For honoring you. Por honrarte a ti. And being an example for all of us. Y ser ejemplo a todos nosotros. We pray. O oramos. That you would strengthen them. Que les des fuerza. Day after day. Día tras día. And we would be blessed. Que seamos bendecidos. By looking at them. Mirándoles. As an example for us. Un ejemplo hacia nosotros. Bless this whole family. Bendice a toda esta familia. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. And amen. Amén y amén. And amen. God bless you. God bless you. Once again, a strong clapping of our hands. Una vez más, vamos a darles un aplauso a ellos. God bless you. Dios les bendiga. Amen. Amen. ¿Cuántos quieren llegar a los 50 aquí? How many want to reach their 50th anniversary? Primeramente de edad. Okay, first in your 50s. Y después de matrimonio. Mira qué tremendo esto. Look how beautiful this is. Amazing, 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 amazing. En esta mañana vamos a ofrendar al Señor. This morning we're going to give our offerings. Dale a Dios nuestros diezmos y ofrenda. Give our tithes and offerings. Pero antes de ofrendar al Señor, before that, vamos a la mensaje. Before we take the offerings today, we're gonna preach today. Antes we're gonna do the offering later. Antes de la ofrenda vamos a dar la predicación y después damos la ofrenda. Thank you, ushers. Gracias, los sugieres. Gracias, sugieres. Después de la predicación recogemos la ofrenda y damos los anuncios. Amen, hermanos. Amen. Before we go into the Word of God, antes de entrar a la palabra, just want to remind you of two things. Quiero recordarles de dos cosas. I believe everybody received the little card. Yo creo que todos recibieron la pequeña tarjetita. For the pupusas. Para las pupusas. So at the end of the service, al final del servicio, you can look for Sister Rosana. Puedes buscar a la hermana Roxana. Póngase de pie, por favor, hermana Roxana. Y hagan ahí sus pedidos. And make your order. I have no idea where I am at, though. And also for the men. También para los varones. Next, the 3rd and 4th of November. 3 y 4 de noviembre. We have the men's conference here. Tenemos la conferencia de varones aquí. We're waiting for over 800 men. Esperamos unos 800 varones. So I'd like to ask you at the end, Vladimir. Quiero pedirles al final, hermano Vladimir. Look for Vladimir.
Búsquenlo a él. And you can give him your name, sign up. Puedes darle tu nombre y apúntate. And have more information for this event. Y puedes obtener más información sobre este evento. Amen. Amen. Are we here today? Estamos aquí hoy. Open your Bible with me in the book of Malachi, chapter 1. Abre tu Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 1. I believe. Yo creo. That everybody here is aware of what is happening on the other side of the world. Que todos están aquí al pendiente de lo que está sucediendo al otro lado del mundo. Israel. Con Israel. Palestine. Palestina. Keep praying. Sigan orando. For peace. Por paz. Over Jerusalem. Sobre Jerusalén. Over that region. Sobre esa región. Let's pray that God can bless those people. Oramos para que Dios bendiga a esas personas. Keep protecting His own nation. Siga protegiendo a su nación. But also, también, for you and I, para ti y para mí, we always have to understand, tenemos que entender, that the nation of Israel, que la nación de Israel, is a clock, es un reloj, that God put on this earth, que Dios puso en esta tierra. So that you and I can understand the prophecies from the Bible. Para que tú y yo entendamos las profecías de la Biblia. Even though Jesus said in Matthew 24. Y cuando Jesús dijo en Mateo 24. That all of these things would happen. Que todas estas cosas sucederían. Before the rapture happens or the end of everything. Antes del final o del rapto. The return of Christ. Al regreso de Cristo. But also he said this. Y también dijo. We do not know the day or the hour. No sabemos la hora ni el día. But that's a warning for you and me. Pero esta es una advertencia para ti y para mí. To always be ready. Para siempre estar listos. Ready. Listos. Ready. Listos. Be ready. Mantente preparado. Jesus can return in the next 5 minutes. Jesús puede regresar en los siguientes 5 minutos. In the next 30 minutes. En los siguientes 30. In 5 hours. En 5 horas. We have no idea. No tenemos idea. But he's coming. Pero él vuelve. For a holy church. Por una iglesia santa. That he bought. Que él compró. With his own blood. A precio de sangre. Can you say amen to that? Puedes decir amén a esto. So stay ready. Mantente listo. Be ready. Preparado. For when Jesus return. Cuando Jesús regrese. Malachi chapter 1. Malaquías 1. This is honestly my favorite book in the Bible. Este es mi libro favorito en la Biblia. It is a book. Es un libro. It talks about conversations that Jesus had with his people. Que habla sobre conversaciones que Jesús tuvo con su pueblo. A few times. Algunas veces. He came just to talk to his people. Él vino solamente para hablarle a su pueblo. A few things were happening to the people of God. Unas cosas le sucedían al pueblo de Dios. They were freed from the exile. Fueron libres de la esclavitud. Of captivity. De la cautividad. And they were now initiating the return. Y ahora estaban iniciando este regreso. The temple was already rebuilt. El templo ya había sido reconstruido. But a few problems was happening to this people of God. Pero le sucedían algunos problemas al pueblo de Dios. Estaban pasando. The priesthood, the leadership was defiled. Los sacerdotes, el liderazgo fue echado. Marriage was corrupt. El matrimonio era corrupto, corrompido. The nation was under a spiritual apathy. La nación estaba bajo una apatía espiritual. Spirituality in the people of God. La espiritualidad en el pueblo de Dios was so low. Estaba tan baja. They were not giving their tithing. No estaban diezmando. They were not being obedient or faithful. No estaban siendo obedientes o fieles. So there was no harvest. Así es que no había cosecha.
They were suffering because of the harvest. Sufrían por causa de la cosecha. And because of all of that, y por causa de todo esto, they became indifferent to God. Se hicieron indiferentes hacia Dios. They became indifferent towards God. Se hicieron indiferentes hacia Dios. So they started to disrespect God. Y comenzaron a faltarle respeto a Dios. From chapter 1, verse 1 through 5. Desde el capítulo 1 del 1 al 5. They start to ask God. Comienzan a preguntarle a Dios. Do you don't love us? ¿Ya no nos amas? Where is your love? ¿Dónde está tu amor? Where is everything that used to say about us? ¿Dónde está todo lo que decía sobre nosotros? And God has to come down. Y Dios tiene que descender. And to tell them, a decirles, I've chosen you. Yo los he escogido. I have fought for you. He peleado por ustedes. I have protected you. Los he protegido. There are so many ways that I prove my love towards you. Hay tantas maneras en las que pruebo mi amor por ustedes. I've done so much for you. He hecho tanto por ustedes. And you ask me, how do you love me, God? Y tú me preguntas cómo yo no los amo a ustedes. And you guys are disrespecting me. Me faltan al respeto. I love you. Yo les amo. That is what Jesus is telling his people. Es lo que Jesús le dice a su pueblo. But then in the second meeting, pero en la segunda junta, this is what we're going to read right now. Es lo que vamos a leer ahora. Malachi chapter 1 verse 6. Malaquías 1 verso 6. It says this. Dice, a son honors his father and a servant his master. If then I am a father, where is my honor? And if I am a master, where is my fear? Says the Lord of hosts to you, O priests who despise my name. But you say, how have we despised your name? By offering polluted food upon my altar. But you say, how have we polluted you? By saying that the Lord's table may be despised. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Verse 8. When you offer blind animals in sacrifice, is that not evil? And when you offer those that are lame or sick, is that not evil? Present that to your governor. Will he accept your show you or show you favor? Says the Lord of hosts. And now entreat the favor of God, but he may be gracious to us. With such a gift from your hand, will he show favor to any of you? Says the Lord of hosts. Verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. This is a moment where God stands before his people. Este es un momento que Dios está ante su pueblo. And he tells them, y les dice, the service that you present to me, el servicio que me están presentando, the offering that you present to me, esta ofrenda que me presentas, I reject it. Yo no la acepto. I reject. No la acepto. What you are offering me. Lo que tú me estás ofrendando. The way that you come before me. De la manera que vienes ante mí. The service that you present to me. Lo que tú estás presentando ante mí. I reject it. Yo lo rechazo. There was no respect or honor towards God. No había honor o respeto hacia Dios. And how were they
not respecting and dishonoring God. ¿Y cómo no le estaban faltando al respeto a Dios? By their actions. Por medio de sus acciones. By their actions. Por medio de sus acciones. God says to them. Dios les dice. You call me your father. Tú me llamas tu padre. You call me your master. Me llamas tu maestro. But there is no honor. Pero no hay honor. There's no fear. No hay temor. You think that there is fellowship between us. Tú piensas que hay comunión entre nosotros. You believe that we know each other. Tú piensas que nos conocemos. But you are disrespecting the presence of God. Pero le faltas al respeto a la presencia de Dios. By the way that you come before the Lord. Por la manera de cómo vienes ante el Señor. By acting. Cómo actúas. In a way de tal manera that shows disrespect to him, que le falta el respeto a él, not bringing the best to God, al no traer lo mejor a Dios, not coming before the presence of God, al no venir ante la presencia de Dios, and presenting to him the best that you have, y presentarle lo mejor que tú tienes. He was talking to his people, y hablaba hacia su pueblo, when he told them, cuando les dijo, you bring the blind, traes al ciego, you bring the cripple, y traes al cojo, you bring the sick animal, traes al animal enfermo. So you and I remember what the Bible says, tú y yo recordamos lo que dice la palabra, that in those times, que en esos tiempos, people were, they had to go to the temple, las personas tenían que ir al templo, to present before the Lord, a presentar ante el Señor, their worship, su alabanza. But remember, su adoración, pero recuerda, they didn't have the band like we have. No tenían la banda como tenemos people ahora. Didn't come here and worship, singing and dancing. No venían las personas, el pueblo a alabar, a danzar. They were bringing animals as offering. Ellos traían animales como ofrenda. That was their worship. Y esa era la adoración. That was the best they were bringing to God. Era lo mejor que le ofrecían a Dios. There were principles and rules in the house of God. Había principios y reglas en la casa they de Dios. They had to bring the firstborn animal. Tenían que traer el primer nacido, el primogénito. It had to be male. Tenía que ser macho. No sick. No sickness. Sin enfermedad. No problems. Sin problemas. No marks. Sin marcas. It had to be perfect. Tenía que ser perfecto. And they used to do that before God. Y hacían esto ante presenting Dios. The best. Presentaban lo mejor. But the moment, pero el momento that they start to dishonor God, que comenzaron a deshonrar a Dios, disrespect God, a faltarle al respeto, God was showing them, Dios les mostraba how he was feeling, cómo él se sentía. He was not blessing the people with the harvest. Él no bendecía al pueblo con la cosecha. He was not blessing his people. No estaba bendiciendo a su pueblo. And they noticed that. Y ellos se dieron cuenta. Because the harvest was not good. It was poor. Porque la cosecha era muy pobre. No era buena. But listen. Pero escucha. Instead of repenting. En vez de arrepentirse. And coming before the Lord, y venir ante el Señor, and changing their ways, y cambiar su manera de ser, they start to blame God. Ellos comenzaron a echarle la culpa a Dios. You have forgotten us. Oh, tú te olvidaste you de nosotros. Don't love us. Ya no nos amas. You say that you love us. Dices que tú nos amas. But look at the harvest. Pero mira esta cosecha. Look at our families. Mira nuestras familias. Look at everything that we do. Mira todo lo que hacemos. We don't see your blessings. No vemos tu bendición. We don't feel your blessings. No sentimos tu bendición. And God says, y Dios dice, you come before me. Tú vienes ante mí. I love you. Yo te amo. I protect you. Yo te protejo. I brought you here. Te traje aquí. I set you free. Te liberé. But you, pero tú, when you come before me, cuando vienes ante mí, you dishonor me, me deshonras, you disrespect me, me faltas al respeto, you spend your whole week, pasas toda tu semana, doing anything that you want for yourself, haciendo todo lo que tú quieras hacer por ti mismo, Sunday morning, domingo por la mañana, you come before me, vienes ante mí, with your leftovers, con tus sobras, with things, con cosas, that you're not supposed to bring before me, que no debes de traer ante mí. You bring the cripple, traes al cojo, you bring the blind,
al ciego. You bring the one with marks. Traes al que trae marcas. He's talking about the quality of the offering. Habla sobre la calidad de la ofrenda. He's talking about the quality of the animals that were presented before God. Él está hablando de la calidad del animal que traían para ofrendar. And he says, you bring to me this kind of offering. Y Dios dice, tú me traes este tipo de ofrenda. Expecting from me. ¿Qué esperas de mí? To receive it. ¿Que esperas que yo la reciba? And to bless you. Y que te bendiga. What kind of honor? ¿Qué tipo de honor? And what kind of fear? ¿Y qué tipo de temor? Are you showing before the Lord? ¿Le estás mostrando al Señor? That's what he said. Eso es lo que él dijo. They were despising the table of God. Estaban echando la mesa del Señor. They had no respect. No tenían respeto. No le tenían respeto a la mesa they del were Señor. Offering the leftovers. Le estaban ofreciendo las sobras. They were also being impure in their service before God. Y siendo impuros en su servicio ante el Señor. They became mechanical worshipers. Se hicieron unos adoradores mecánicos. Everything for them. Todo para ellos. Was just going to the temple. Era ir al templo. Present to God the offering. Presentarle a Dios la ofrenda. Everything's fine. Y ya todo está bien. I did my job. Yo hice mi trabajo, lo que tenía que hacer. 10 a.m. I had to be there. A las 10 de la mañana tengo que estar ahí. I had to pose for some of the pictures in church. Tengo que poner algunas fotos ahí en las medios sociales. Some people in the church they were recording the service. Algunas personas estaban grabando el servicio. I can promise you that I was there. Yo te lo prometo. Yo estoy probándote que fui ahí. If you look to the service, they will show my face on the camera. Si miras ahí los videos del servicio, van a mostrar mi cara. I was there. Yo estuve ahí. I have witness. Yo tengo testigos. It was Sunday morning. Fue el domingo por la mañana. My neighbor saw me coming out of the church. Mi vecino me vio salir de mi casa a venir a la iglesia. Sometimes the neighbor heard me coming out of my house. Y a veces el vecino me escuchó salir de la casa. Come on, kids, get in the car. We're going to church. Vamos, niños, vamos a la iglesia. Nos vamos a la iglesia. I'll do that again with more. Oh, okay. Es que I'm not a father yet. No soy papá. It doesn't have kids yet. No tengo hijos. Get into the car. Let's go to church. Métete al carro, vamos a la iglesia. See, my neighbors know that I'm going to the church. Sí, mis vecinos saben que voy a la iglesia. And they offer any kind of offering before God. Y ofrecen cualquier tipo de ofrenda a Dios. They were offering their leftovers. Estaban ofreciendo las sobras. There was no God Monday. No había Dios en los lunes. There was no devotional prayer on Tuesday. No había devocional oración los martes. There was no time before the presence of God on Wednesdays. No había tiempo en la presencia los miércoles. Thursday. El jueves. Nobody knows where I was, even God. Ni siquiera Dios sabe dónde yo andaba el jueves. Friday. El viernes. I start to think about Sunday. Empiezo a pensar sobre el domingo. But Saturday came. Pero el sábado llegó. And I was so busy. Y estaba tan ocupado. But oof, I got to church. Pero llegué a la iglesia. I was there 10-15 minutes after the service started. Llegué 15 minutos tarde. But doesn't matter. Pero no importa. I am here. Yo estoy aquí. Leftovers. Las sobras. Disrespect. Falta de respeto. Before God. Ante Dios. Before God. Ante Dios. Because the Bible will show us. Porque la Biblia nos enseña. That they were so numbed. Que estaban tan anestesiados y no sentían nada. They had no idea. No tenían idea. What was wrong and right anymore. Lo que estaba mal, bien o mal. Because they were so used. Porque estaban tan acostumbrados. To present the offering. Presentar esta ofrenda without understanding sin entender the quality of their offering before God. La calidad de su ofrenda ante Dios. But listen to God's response to his people. Pero escucha la respuesta de Dios a su pueblo. Verse 10. Verso 10. He says this. Dice, oh, that there were one among you who would shut the doors
that you might not kindle fire on my altar in vain, because I have no pleasure in you, says the Lord of hosts, and I will not accept an offering from your hand. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Can you imagine this? ¿Te imaginas esto? What the Lord is saying to you and I, lo que el Señor nos dice a ti y a mí, is that because of the quality of the offering, que por causa de la calidad de tu because ofrenda, of the quality of the worship, la calidad de la adoración, because of the quality of the lifestyle, la calidad de tu estilo de vida, I wish, yo espero, I wish, yo espero, says the Lord, dice el Señor, that one of you would stand up, que tan siquiera uno de ustedes the doors of the church, se levante, cierre las puertas de la iglesia, so that I would not have to receive this kind of worship anymore, para que yo no reciba este tipo de adoración más. God prefers, Dios prefiere, the doors of the church closed, las puertas de la iglesia cerradas, than to receive, que recibir, that kind of worship and praise, ese tipo de alabanza y adoración. Can you imagine that? ¿Te lo imaginas? Can you imagine that? ¿Te imaginas esto? Friends, it's time for you and I to understand, es hora que tú y yo entendamos, hermanos, that the Bible says, que la Biblia dice, that God is not looking for worship, que Dios no busca adoración. He looks for worshipers. Él busca adoradores. He's looking for worshipers. Él busca adoradores. People that will worship him. Personas que le adoren. In spirit. En espíritu. And in truth. Y en verdad. In truth of heart. En verdad de corazón. In truth of spirit. Con su espíritu. Listen. Y escucha esto. He's not asking for worship. Él no está pidiendo adoración. He's looking for worshipers. Él busca adoradores. Men and women, hombres y mujeres, that decide in their hearts, que deciden en su corazón, that they would be obedient to God, que serán obedientes a Dios, and present to him, y le presenten a él, their lives, su vida, their lives, sus vidas, as living sacrifice, como sacrificio vivo, that will honor God, que honrará a Dios, that will honor God, que honrará a Dios. Listen to what the Bible says. Y escucha lo que dice la Biblia. In Genesis chapter 4, en Génesis 4, Cain and Abel, Caín y Abel, they come before God, vienen ante Dios, with their offerings, con su ofrenda. God rejected Cain, y Dios rechazó a Caín, and then he rejected his offering, y después rechazó su ofrenda. The Bible says, la Biblia dice, that he accepted Abel, que él aceptó a Abel, and then he accepted his offering, y después aceptó la ofrenda de él. The worshipper, el adorador, the worshipper, el adorador, comes before, viene antes, the offering, que la ofrenda, comes before, viene antes, the worship, que la adoración, the worshipper, el adorador, comes before, viene antes, anything else, que nada más, whatever you have to present to God, lo que tengas tú que presentar ante Dios, he will accept, él lo va a aceptar, you, te va a aceptar a ti, before your offering, primeramente que before a tu ofrenda, your worship, te va a aceptar a ti primero que tu adoración, your heart, que tu corazón, before your songs, antes de tus before canciones, your voice, de tu voz, before your time, antes de tu tiempo, he will accept, él aceptará who you are, primeramente quién eres tú, as a worshipper, como un adorador, as a worshipper, como adorador. The Bible says, la Biblia dice, that he rejects, que él rechaza, the service, el servicio. He rejects, él rechaza, what was happening in those times, lo que sucedía en esos tiempos, because what matters to God, porque lo que le importa a Dios, before, antes, before, antes, what we have to present to him, lo que tenemos que presentar, is who we are, es quiénes somos, and how we are, y cómo estamos. He is looking for worshipers. Él busca adoradores. Worshipers. Adoradores. Worshipers. Adoradores. Worshipers. Adoradores. Not everything that's offered to God, no todo lo que se le hace ofrenda a Dios, as worship, como adoración, is accepted by God
as worship. Lo acepta Dios como adoración. God would prefer Dios prefiere that the doors would remain closed. Que las puertas se cierren. Then we come into this place. Que nosotros venir a este lugar. Or you live your life out there. O tú deja, viviendo tu vida allá afuera. In a way. De tal manera. That whatever you present to God. Que lo que tú le presentas a Dios. Is leftovers. Son las obras. Leftovers. Las obras. He is looking for worshipers. Él busca adoradores. Men and women. Hombres y mujeres. Filled with obedience. Llenos de obediencia. And honor to his name. Que honren su nombre. Verse 11. El verso 11. Look what the Bible says. Mira lo que dice la Biblia. That he will do. Lo que él hará. When his people. Cuando su pueblo. You and I. Tú y yo. Do not change our ways. No cambiamos nuestras maneras. Do not offer to God the best. No le ofrecemos a Dios lo mejor. Verse 11. Verso 11. Says this. Dice. For from the rising of the sun, it is setting. The rising of the sun, to it is setting. My name will be great among the nations, and in every place incense will be offered to my name. In a pure offering, for my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. Verse 11. Verso 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones. Dice Jehová de los ejércitos. Look what the Lord is explaining to you and I. Mira lo que el Señor nos explica a ti y a mí. What he's saying to you and to me. Lo que nos dice. God will raise. Dios levantará. Another people. Otras personas. To worship him. Para que le adoren. He does not depend of your worship. Él no depende de tu adoración. He doesn't need your worship. Él no necesita tu adoración to be who he is. Para ser quien es. But he's looking for worshipers. Pero él busca adoradores. But here's what the Bible says. Y esto es lo que dice la Biblia. If we do not present ourselves, si nosotros no nos presentamos as true worshipers, como verdaderos adoradores, that give him the best, que le dan lo mejor, that we have, que lo que tenemos, and that there is in us, y lo que hay en nosotros, he will raise another group. Él levantará otro grupo. He will exalt another group of people. Exaltará otro grupo de personas. The Bible says in Revelation 5 and 9. La Biblia dice en Apocalipsis. And they sang a new song saying. Y cantaban una nueva canción diciendo. Worthy are you to take the scroll and to open its seals. Digno es el que toma. El que toma el the book, el libro. Es el que toma el libro y quiebra el sello, rompe el sello. For you were slain, porque ustedes eran esclavos. And by your blood, por tu sangre, you ransomed people for God, tú rescataste a las personas from every tribe, de toda tribu, and language, y lengua, and people, y personas, and nations, y naciones, and nations, y naciones. The Bible says, la Biblia dice, in those day, in that day, in the presence of God, que en ese día en la presencia de Dios, there will be a lot of people, habrá tantas personas, from different nations, de diferentes naciones, from many different places, de tantos lugares, who were rescued by the blood of Jesus, que fueron rescatados por la sangre de Jesús, to be with him, para estar con él, forever. Para siempre. Forever. Para siempre. Because they were found. Porque ellos fueron encontrados. With the mark of the blood of Jesus. Con la marca de la sangre de Jesús. And they were true worshipers. Y eran verdaderos adoradores. Before the Lord. Ante el Señor. Before the Lord. Ante el Señor. Before the Lord. Ante el Señor. In Malachi chapter 1. En Malaquías 1. Jesus, God is calling you and I. Dios nos llama a ti y a mí.
First of all, primeramente, to examine our hearts. A que examinemos nuestro corazón. I like the words of Paul. Me gustan las palabras de Pablo. When he says this, cuando dice, when he's teaching about communion, cuando enseña sobre la Santa Cena, examine your heart, examina tu corazón, and take communion. Y toma esta Santa Cena. I like this phrase, examine your heart. Me gusta esta frase, examina tu corazón. And we should use this phrase. Y debemos usarla. For everything para todo in our lives. En nuestra vida. We woke up this morning to go to church. Despertamos esta mañana para venir a la iglesia. Examine your heart. Examina tu corazón. What is the intention of your heart? ¿Cuál es la intención de tu corazón? When you leave your house, cuando dejas tu casa, and when you come to this place, y cuando vienes a este lugar, examine yourself. Examínate. Tomorrow, mañana, when you wake up to go to your work, cuando despiertes a ir a trabajar, examine yourself. Examínate. Examine your heart. Examina tu corazón. What are the intentions of your life? ¿Cuáles son las intenciones when de tu vida? Leave your house. Cuando dejas tu casa. When you leave your house to go to your job. Cuando dejas tu casa para or to, ir a tu trabajo. Or to wherever you go. O a donde quiera que vayas. Where, what is the true intention of your heart? ¿Cuál es la verdadera intención de tu corazón? When you, cuando tú, young people over 18, los jóvenes que son mayores de 18, who already has age to date, que ya tienen la edad para salir con alguien, before 18, antes de los 18, you still need permission from your parents, necesitas permiso de tus padres, and todavía you have no authority, y no tienes autoridad, to bring your boyfriend, your girlfriend to be in your house, a traer a tu novio, tu novia, can I hear an amen, a llegar a la casa, puedes escuchar un amén aquí. You don't have a car. No tienes carro, un auto. You don't have a job. No tienes trabajo. You still need permission from your parents. Necesitas permiso de tus padres todavía. And I hope parents. Y espero padres. That you are real parents. Que sean verdaderos padres. Examine your heart. Examina tu corazón. When you are out with this girl. Cuando estás afuera con esta chica, is your relationship honoring God? ¿Tu relación está honrando a Dios? Yourself? A ti misma. Herself? A ella, a él. And her parents? A sus padres. Whenever you go to your job, cuando vas a tu trabajo, and you have the opportunity, y tienes la oportunidad, to make deals, de hacer negocios, that the other part, que la otra parte, will lose and you gain more, que ellos pierden y tú ganas más, does that bring honor to God? ¿Eso honra a Dios? Does that honor your life? ¿Eso honra tu vida? Examine yourself. Examínate. Because God is looking for worshipers. Porque Dios busca adoradores. Who worship him in truth? Que le adoran a él en verdad. And in his spirit. Y en espíritu. Men and women of God. Hombres y mujeres de Dios. Wherever you are, donde quiera que estés. Examine yourself. Examínate. Examine your heart. Examina tu corazón. What are the true intentions? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? Of everything that you do and say. De todo lo que tú haces y dices. Do you know what? ¿Sabes qué? Because that is a representation. Porque esto representa. Of who you are. Quién tú eres. As a worshipper. Como un adorador. Because when you stand before God, porque cuando estás ante Dios, the offering that you're bringing to God, la ofrenda que tú le traes a Dios, is not a chicken, no es un pollo, a cow, una gallina, una vaca, or a bull, o un toro. You are the living sacrifice. Tú eres el sacrificio vivo. You are the offering to God. Tú eres la ofrenda hacia Dios. You are the worshipper. Tú eres el adorador. It's who you are. Es quien tú eres. It's how you live your life. Cómo vives tu vida. That will exalt God. Que exaltará a Dios. And as the Bible says. Y como dice la Biblia. Will smell good. Traerá un olor fragante. Before God. Ante Dios. Before God. Ante Dios. Before God. Ante Dios. So when we go through those doors. Así es que cuando cruzamos estas puertas. Let our worship. Que nuestra adoración. Let our offerings, que nuestra ofrenda, be sean a reflection, un reflejo, of who we are, de quienes somos, as worshipers, como adoradores, before God, ante Dios, before God, ante Dios. God is worthy, Dios es digno, of all honor, de todo honor.
And God desires from His people. Y Dios desea que su pueblo. A truth and real worship. Que le traigan una adoración verdadera y que sean que tengan en verdad, que vengan en verdad. That will honor Him. Y que le honren a él. That will honor Him. Que le honren a él. I want to ask you to close your eyes for a second. Voy a pedirte que cierres tus ojos. And I want to pray with all of us. Y quiero orar con todos nosotros. But also, I want to ask you to examine yourselves. Pero quiero pedirte que te examines. As worshipers. Como adoradores. How was your week? ¿Cómo estuvo tu semana? How has been your month? ¿Cómo ha estado tu mes? How is your life before God? ¿Cómo ha sido tu vida ante Dios? How is your life before others? ¿Cómo ha sido tu vida ante él? Because when we come through these doors, porque cuando cruzamos por estas puertas, or when you have your time before God in your house, o cuando tienes tu tiempo ante Dios, my prayer, mi oración, is that He would receive, es que recibas, from us, de nosotros, through worship, por medio de adoración, because we are, porque nosotros somos, three worshipers, somos adoradores, because He can find in us, porque puedes encontrar en nosotros, truth in our lives, verdad en nuestra vida, so that He can find in us, para que encuentres en nosotros, men and women, hombres y mujeres, that are true worshipers, que son verdaderos adoradores, in everything that we do, en todo lo que hacemos, in everything that we say, y en todo lo que hacemos. Examine yourselves. Examina. Examine yourselves. Examínate. If there is a time to repent, si hay un tiempo para arrepentirse, repent before the Lord. Arrepiéntete ante el Señor. Talk to Him. Háblale a él. Present to Him your life. Preséntale tu vida. If there are things, si hay cosas, that need to be changed, que necesitan ser cambiadas, make a decision today. Toma una decisión hoy. Remember, the Holy Spirit is with you. Recuerda que el Espíritu Santo está contigo. You are not alone. No estás solo. He strengthens you. Él te da fuerza. He guides you. Él te guía. He is with you. Él está contigo. But my prayer is, pero mi oración es, do not leave this place. No dejes este lugar. Fooling yourself. Engañándote. We are in a moment. Estamos en un momento. In history. En la historia. Where the return of Christ. Cuando el regreso de Cristo. Is closer and closer than we can imagine. Se acerca y está más cerca de lo que nos podemos imaginar. My prayer. Mi oración. Is that He would return for us. Es que él regrese por nosotros. True worshipers. Como verdaderos adoradores. Because I don't want to be replaced by somebody else. Porque no quiero ser reemplazado por alguien más. I don't want somebody else to take my place. No quiero que alguien más tome mi lugar. The Bible says. La Biblia dice. That people from every tribe, language, and nation. Que personas de toda nación, lengua y tribu. Were before Jesus. Estaban ante Jesús. Singing and saying. Cantando y diciendo. That He is worthy. Que él es digno. That He is worthy. Que él es digno. That He is worthy. Que él es digno. I want to be one of these people. Yo quiero ser uno de ellos. Standing before Jesus. Estando ante Jesús. Singing, worthy is the Lamb. Cantándole, digno es el Señor. Worthy is the Lamb. Digno es el Señor. Worthy is the Lamb of God. Digno es el Cordero de Dios. I would like you to stand up for a second. Que te pongas de pie por un segundo. And I want to pray with you. Y quiero orar contigo. And I want to pray with you. Quiero orar. I want to pray with you. Our worship. Nuestra adoración. Our offering. Nuestra ofrenda. Is what we present to God. Es lo que presentamos ante Dios. Reflecting who we are. Reflejando quiénes somos. True worshipers. Father God. Como adoradores. Te damos gracias en esta mañana, Dios. We thank you this morning. Porque tú eres un Dios bueno. Because you are a good God. Lleno de justicia y majestad. Full of justice and majesty. Señor, en esta mañana, Padre. This morning, Father.
yo te pido a ti, yo te oro a ti, Jesús. I ask you, I pray this morning. Encuentre en nuestras vidas. Find in our lives. Verdaderos adoradores en esta mañana. True worshipers. Personas, Dios. People, Lord. Que tú deseas. That you desire. De escuchar nuestros cánticos, nuestra adoración. To listen our songs, our adoration. Nuestra vida. Our life. Porque tú has encontrado en nosotros. Because you're going to find in us. Verdaderos adoradores. True worshipers. Que todo lo que sale de nosotros. That everything that comes out of us. Exalta a tu nombre. Exalts your name. Que nuestra manera de vivir. Our way of living. Trae alegría a ti, oh Dios. Brings joy to you, Lord. Señor, en esta mañana. This morning. Perdónanos. Forgive us. Por las veces que te hemos fallado. For the times that we failed you. Por las veces, Señor, que presentamos delante de ti. For the times that we present before you. Ofrendas que te han ofendido. Offerings that have offended you. Ofrendas, Señor, que te han deshonrado. Offerings that have dishonored you. Pero, Señor, en esta mañana. Or this morning. Queremos ser diferentes. We want to be different. Queremos ser mejores. We want to be better. Queremos, Señor, presentarte lo mejor. We want to present our best. Glorifica tu nombre, Señor. May your name be glorified. En nuestras vidas. In our lives. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hermano, alza tu voz en este momento. Touch your voice. Perfume, sin que me importe nada. Nada en este mundo que se vale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar que se compare donde hay
el Señor se regocije al recibir nuestra adoración, nuestros cantos, nuestra vida, a donde quiere que vayamos. Que su nombre sea exaltado. Yo quiero pedir que los sugieres pasen, por favor. En este momento vamos a ofrendar al Señor. Usted puede hacerlo aquí, usted puede hacerlo en línea. Usted puede ofrendar de cualquier manera, pero en este momento te quiero pedir que antes de cualquier cosa examine tu corazón, que el Señor reciba. Hermanos, eso es un algo que hacemos en la iglesia, pero estoy hablando de tu vida, estoy hablando de tu manera de existir, de caminar, su manera de ser relacionado con su familia. Que en todo el tiempo nuestras vidas glorifiquen al Padre. Que cuando llegamos a este lugar o cuando estamos en otros lugares, el Señor puede decir: yo recibo la alabanza de mis hijos porque son verdaderos adoradores. Que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, en esta mañana recibe, Dios, nuestros diezmos y ofrenda. Glorifícate en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mujeres pueden pasar. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe. Señor habló a tu corazón esta mañana, mi hermano. Guarda esta palabra. Viva en esta palabra. A donde quiera que tú vayas, que el Señor encuentre en ti y en mí verdaderos adoradores. A donde quiera que tú y yo podamos estar, el Señor sea glorificado porque Él encuentra en nosotros adoradores en todo el tiempo. Que el Señor te bendiga. Tenga un buen domingo, una buena semana. Miércoles, nuestro estudio bíblico. Vamos a hablar acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Nos vemos en destino. Tenga gozo.
cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Y aunque mis labios quieran,